Área 52. Porque vamos un paso más allá. Bien, y con esto entramos en la recta final de este programa. Nos metemos de lleno con la tertulia habitual de nuestros viernes, con nuestros colaboradores habituales. John Brua, buenos días. Hola de nuevo. Sergio, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Como habéis podido comprobar, nos hemos llegado a la última noticia de que Cayetana está embarazada. ¿Qué os parece? ¿Quién comienza, tú o yo? Yo, al igual que nuestra invitada, no tengo muchas palabras, la verdad, para este acontecimiento. Yo me he quedado atónito, perplejo de que esta señora con estas características y que tenga 94 años haya tenido este milagro. O sea, definitivamente no es humana. Estamos ante la nueva Sara, de la mujer de Abraham, que da a luz Esther, miento, era Esther. Sí, la verdad que es una noticia impactante, cuanto menos. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, con la tertulia que teníamos preparada. Y vamos a empezar hablando del fenómeno poltergeist, o duende burlón, si lo preferís en castellano. La verdad es que es un tema que pocos especialistas han tratado, pero en el mundo del cine sí que ha tenido su propio espacio. Seguramente recordaréis esta mítica frase de la película Poltergeist de 1982 que pronunció Coraline frente al televisor. ¿Qué pensáis de este fenómeno? Hombre, como decías, es un fenómeno que pocos científicos han querido investigar. Querido porque, al fin y al cabo, no es de los más conocidos ni los que más publicidad da. Y, sin embargo, es de los fenómenos más extendidos, no ya en España, sino en el mundo anglosajón, sobre todo en Inglaterra, que se han constatado varios hechos inexplicables de supuestas fuerzas en casas, los llamados poltergeist, que ven objetos, encienden, apagan luces, desplazan cosas de la casa y los dueños no se pueden explicar las cosas. Es que yo realmente no entiendo qué puede diferenciar un fenómeno como este, como el poltergeist, de, yo qué sé, de otros entes como fantasmas o demonios. No logro... Hombre, la finalidad de estos espíritus sería lo que los distingue, ¿no? Porque, por ejemplo, el poltergeist es como una especie de, evidentemente, como su nombre indica, de duende burlón. Se dedica a jugar con la gente, con los habitantes de la casa. Sin embargo, el fantasma o el demonio sería otra finalidad, ¿no? Entiendo. El poltergeist, según entendemos, más que jugar, fastidiar, ataca. Son un poco macabros. Si son juegos, son bastante... suele atacar físicamente a la gente. Se han constatado de que había gente que tenía moratones, tenía y tal, y todo esto sin venir a cuento. O sea, ni se han pegado, ni se han caído, ni nada. Y de repente, de la noche a la mañana, vienen con moratones, con llagas, vienen con arañazos inexplicables. O sea, el poltergeist es lo que tiene. Bien, pues entonces, ya he dicho la diferencia, entre comillas, de los poltergeist y los demonios. Me gustaría también comentar con vosotros algo que hemos hablado anteriormente en el programa, como es el universo OVNI. Muchos han especulado sobre ello, desde el Área 51, en el que nos inspiramos para el nombre de este programa, como es evidente, hasta señales en los campos de trigo. Empezaremos con algo sencillo. ¿Creéis que los avistamientos son reales? Pues yo sí estoy seguro de que existe vida en otros planetas, eso está claro. Sin embargo, que tengan algún tipo de interés por nuestro planeta, por la Tierra, la verdad es que me parece un poco egocéntrico. No tenemos nada especial para que vengan aquí ni a invadirnos ni a nada, vamos. Y además que si vienen, siempre vienen a Estados Unidos, o sea, sí, atacan y lo destrozan. Y, oye, bueno, si lo hacen a ellos y a nosotros nos dejan en paz, oye, bienvenido sea. Hombre, pero es un poco subestimar nuestro planeta, ¿no Sergio? Sí. Que no tengamos nada de interés, algo tendremos. Sí, realmente yo creo que somos demasiado prepotentes, no sé. Algo habrá, quizás vienen a colonizarnos y a extender su imperio y nos hacen aquí esclavos y tenemos que trabajar sin cobrar encima. Y entonces, ¿no creéis que hayan podido estar aquí, no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Si de verdad en la actualidad
hubiera avistamientos de verdad, hubiera aterrizajes de platillos volantes. O sea, ahora mismo James Cameron tendría una película de 3 horas en HD de esto, porque es que lo único que se ve son fotografías de mala calidad, luces, no tiene realmente... No tiene vida eso, no tiene chicha, no señales. Tiene nada. Sí, sería un poco Spielberg. No. Encuentros en no la tercera fase. Yo creo que sí. No ya las pirámides como aventurábamos en un reportaje de las pirámides de Egipto y tal, pero sí es verdad que, por ejemplo, como adelantó Iker Jiménez en el programa anterior, las pistas de Nazca, hay una figura que es el llamado astronauta o el hombre que saluda. Y es imposible que una cultura precolombina de hace 2000 años haya podido construir una figura de esa envergadura con una persona que saluda que tenga una escafandra. Es que es imposible que... Digo, claro, te da pie a pensar de que no, esto no es humano, esto viene de fuera. Y claro, yo pienso que sí. Incluso avistamientos y pruebas. Mandamos, en los años 70, mandamos una señal al exterior del sistema solar para buscar vida. Y años después nos contestaron. Yo creo que sí. ¿Qué? ¿Y qué contestaron? No tenías... Sí, no un tenía... mensaje indescifrable. Contestaron la famosa señal WOW, llamada así por el que supuestamente recogió vida de uno de los límites de, no era el sistema solar, no me acuerdo, pero que venía las coordenadas ponían al planeta Raticulin 2. Es un planeta que existe, es un planeta que está en el vértice del sistema solar y que, coincidencia o no, James Cameron lo utilizó para situar planeta origen de Alien. Yo ahí lo dejo. No digo nada, ahí lo dejo. Algo sabe James Cameron que nos oculta. Sí, sí. Pero vamos, entrando en lo que decías de las señales de Nazca, decir que no pueden ser hechas por el humano sería un poco entrar también en la subestimarnos, ¿no? Sí. Quizá. Yo creo que ese tipo de monumentos, edificaciones, etcétera, son sin duda producto de la esclavitud y de muchísimos años de trabajo, de no nada fuera de lo humano. Pero quizás pasamos de subestimar a llamarnos bestias de que tratan con esclavos. También. Ya puestos ya a pensar. Pero yo, por ejemplo, lo de las señales en campos de trigo, eso son, piensas que son obras de gente que no tiene nada mejor que hacer en sus ratos libres y por la noche dice, bueno, venga, vamos a aquel campo de trigo, ¿qué hacemos? Nada, círculos. Se pueden hacer círculos, que van a ser envergaduras, pero es que son perfectos. Es que te da un poco a pie a pensar de, no, estos son gente que se aburre y tal y lo hace. Pero es que están muy bien hechos. Y es imposible que eso sea los rotores, motores del platillo volante que se han asentado. Yo ahí lo dejo. Para mí sigue siendo un misterio todavía eso. Puede ser. Bueno, viendo que este tema es más controvertido, aparquemos un poquito, dejémoslo para otro programa, y porque da para largo, por lo que estoy viendo, las opiniones de nuestros contertulios hoy. Y ahora abordemos un tema algo más cercano, algo más que es más de estar por casa, digamos, ¿no? Las leyendas urbanas. Vale. En ellas conviven tanto mito como realidad, pero ¿cuánto de realidad creéis que hay, por ejemplo, en la historia de la chica de la curva? Poco. Hay poca realidad en creo eso. Que... Es escéptico hoy, ¿eh? Si coincidimos, creo que los que estamos aquí reunidos, todos tenemos el carnet de conducir y creo que a todos nos vendría un poco el congojo de irnos por una carretera sinuosa del puerto de Guadarrama a las 12:30 de la noche y encontrarnos con una chica de 15, 20 años que dices, no es autoestopista, no es una... Yo no paro. Profesional y tal, yo no paro directamente. Y está flotando en el aire, o sea, algo muy raro. Yo acelero, no la atropello, sino acelero, me por la carretera y que pase lo que pase. Pero es que da miedo el pensar de que... Perder la claro, vista. Es que está muy extendido, es que de repente en España puede haber 20.000 chicas de la curva. Esto es, un señor tuvo un susto y se fue inventando que había una niña y ya está, y eso ha creado una fama y un... Claro, es que exagerado. Encima la recoges y ya te da el este de que no se pone adelante, no, se pone atrás y te dice, en esa curva me maté yo. Vale, pues muy bien, o sea, a mí sinceramente yo eso paro el coche y me bajo. Y que el coche que sigue, si quiere, pum, claro, una cantidad que se caiga. Paso.
Y de la niña del espejo, porque la niña del espejo en sí sería un apartado diferente en todas las Verónica. leyendas urbanas. Hablaremos de Sí. Verónica o Bloody Mary. Exacto, hay bastantes, como Verónica, Bloody Mary. ¿Qué pensáis un poco de que se te aparezca una imagen en el espejo que no es tu reflejo? Pues yo incluso lo veo más creíble, todo el tema de demonios y este tipo de cosas, como que no sé por qué, pero te lo acabas creyendo más y la gente de verdad cuando los ves y asustados y no sé, es como más espeluznante. Yo desde luego personalmente no haría la prueba del espejo en la vida. Yo, si me permite, yo lo hice. Dije tres ¿Y qué veces tal la experiencia? el nombre de Verónica y no pasó nada, oye, Pues ya está, sinceramente, no pasó nada. entonces. Simplemente también había que preguntarse qué connotación tiene o qué llevó a la gente a decir Bloody Mary. Porque Bloody Mary hacía Sí. referencia a María Estuardo, que era la prima de Isabel I de Inglaterra, que terminó decapitada por las confrontaciones entre protestantes y católicos. Yo no sé cómo narices. Sinceramente, ¿cómo narices viene el tema de meto aquí a la tía y la pongo en el espejo y Bloody Mary y que me salga algo por ahí? Bueno, pues sería un poco como por la línea que ha dicho Sergio antes de la chica de la curva, ¿no? Una historia que se va montando una bola, una bola, una Sí, bola. imaginación, un poco más. Es que encima la connotación de la chica de la curva pasa incluso al océano. Y en Estados Unidos y México también. Sí, pues el boca a boca, la gente habla mucho. Bien, pues es una lástima, pero se está acabando el tiempo ya de tertulia y de programa. Muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros una semana más. A Muchas vosotros. gracias, Ha John. sido un auténtico placer. Igualmente. Gracias, Sergio. Y nada, gracias a vosotros, oyentes, por compartir una semana más vuestro tiempo con nosotros. Y desde aquí les deseamos la mejor de las semanas. Y no se olviden de que el próximo viernes les estaremos esperando una vez más, aquí con muchas más historias que contar en Área 52. Área 52. Porque vamos un paso más allá.